Podemos describir a Alfred Lee como un abogado, o como un magnate de Wall Street, quien compró una isla para poder cazar allí, o como el inventor del cronógrafo de Aberdeen y el sistema de navegación de largo alcance Loran. Podemos mencionar su papel fundamental en el desarrollo del radar, o que llevó una vida adúltera, o que hizo su fortuna en Wall Street. Obtuvo muchas patentes y también fundó el Laboratorio de Radiación del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Participó en el proyecto Manhattan. Fue pionero de la tecnología de las microondas y el ultrasonido, y un padre amoroso que experimentó con su hijo Henry mientras hacía importantes descubrimientos en el campo de la electroencefalografía. Alfred Lee Lumes construyó su propio laboratorio en Tuxedo Park, cerca de Nueva York. Su moderno laboratorio científico fue famoso a nivel mundial, atrayendo grandes científicos como Werner Heisenberg, Niels Bohr y Albert Einstein. Inicialmente, se enfocó en experimentos físicos. Pero cuando leyó acerca de las observaciones de Hans Berger y los ritmos de Berger, comenzó a experimentar en su propio hijo, usando equipos que él mismo diseñó. Cuando descubrió los usos del sueño, Albert Einstein estuvo presente, junto con Newton, Harvey y Herbert Jasper de Princeton, quienes describieron la escena vívidamente. Lo pusieron a dormir y al inicio mostró las típicas ondas lentas del sueño. Después observamos las ondas lentas presentes en el eje en estado de vigilia. Se despertó repentinamente, pidiendo un teléfono. Llamó a su laboratorio en Princeton a decirle a sus colegas que había revisado sus cálculos del día anterior y descubrió un error, el cual debió haberse corregido. Al hacer esto, pudo volver a dormir nuevamente. Por lo tanto, tuvimos una dramática demostración de la sensibilidad del eje en la actividad mental. Lómez publicó sus resultados en Science en 1935. Fue un adelantado en su campo, y su descripción de los estados alfa y no alfa en sueño, y su relación con los niveles de conciencia, aún es vigente y usada, por ejemplo, en los modelos de vigilia. Fue también uno de los primeros en investigar el condicionamiento, aplicado a la actividad del EEG, un claro preludio de lo que conocemos como psicofisiología. En la segunda mitad de la década de 1930, Colaboró con Hallowell Davis, quien fue otro visitante frecuente de Tuxedo Park, pero a causa de la guerra, en 1939, Loomis donó sus equipos al grupo de Davis en la Escuela de Medicina de Harvard y volcó su atención al desarrollo de tecnologías que ayudarían a finalizar la guerra cinco años después. Este intrigante pionero del IEG en Estados Unidos, Alfred Loomis, sin ser consciente de esto, Pudo ser reconocido con dos descubrimientos cruciales que jugarían un papel fundamental en la historia del neurofeedback, específicamente aplicando principios de condicionamiento en el eje y en la descripción de los usos del sueño, los cuales más tarde encontraremos fundamentales para la comprensión de los mecanismos asociados al ritmo, sensorimotor en neurofeedback. Para más información, visite brainclinics.com.